Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos ya a mitad de semana prácticamente. Yo lo invito a que nos acompañe para que conozca la información más relevante generada durante las últimas horas. Iniciamos con la información referente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de las notas de interés general, CGE emprenderá campaña para promover la verificación vehicular allá en Tlaxcala. La Coordinación General de Ecología reporta que a la fecha 50.000 vehículos han cumplido con la verificación. Para aumentar el número de automovilistas responsables, las autoridades planean una campaña. Esperamos que en el transcurso del segundo semestre se vea reforzado ya el tema con el reconocimiento de hologramas, con alguna campaña que estamos platicando con el ciudadano gobernador del estado para apoyar la economía de los tlaxcaltecas. Efraín Flores Hernández, titular de la dependencia, detalló que de igual forma trabajan en la homologación para que los conductores puedan obtener los beneficios de los hologramas 0 y doble cero. El programa va bien, afortunadamente ya hay acuerdos con la Ciudad de México. En breve ya daremos a conocer que ya están homologados. Estamos ya en la última fase de los trabajos de coordinación con Ciudad de México. Realmente nosotros lo que recomendamos es que sean hologramas doble cero y cero los que viajen a la Ciudad de México. La verificación de los automóviles contribuirá para mejorar la calidad del aire de la entidad, destacó el funcionario. Las estaciones de monitoreo de calidad del aire ya están operando, ya están concluyendo su fase de prueba. Los resultados que están arrojando son para Tlaxcala dentro de la norma, y creo que esto también nos permite redoblar esfuerzos para mantenernos en este estatus. En nuestra segunda nota, abre normal Emilio Sánchez Piedras, convocatoria de nuevo ingreso para licenciatura de nivel primaria. La Escuela Normal Urbana Federal Emilio Sánchez Piedras abre su convocatoria de nuevo ingreso a la licenciatura en educación primaria para el ciclo escolar 2017-2018. Gustavo Torres Lima, director de la institución formadora de docentes, dio a conocer que los aspirantes deben tener un promedio mínimo de 8. Un requisito indispensable. Las fichas las vamos a entregar del 5 al 9 de junio del 2017 en nuestra institución a partir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Y el examen de selección va a ser el 27 de junio a las 9 horas aquí en nuestra escuela. La institución aún trabaja con el plan de estudios 2012. Sin embargo, se prevé que para el siguiente ciclo y conforme a la reforma de educación normal, se aplique una nueva currícula. A partir de la experiencia que se ha tenido de este plan de estudios 2012, en razón a los avances científicos, tecnológicos y conforme va avanzando la sociedad actual, hay la necesidad de ir haciendo transformaciones que permitan realmente darle las competencias pertinentes para que el próximo responsable en educación básica sea un profesionista de calidad, competente, exitoso y capaz de resolver los problemas que se le vienen y que se le van a presentar a los ciudadanos del siglo XXI. La escuela se encuentra en proceso de certificación en gestión de calidad para ofrecer mejores servicios a los estudiantes. Además, ofrece tres tipos de becas. La beca a nivel superior, en la que la escuela tiene ese gran apoyo. Las becas para las actividades psicopedagógicas que realizan desde sexto semestre, séptimo y octavo, que se les da un gran apoyo. Y la beca institucional. Tenemos estas tres becas. Aparte, nosotros buscamos que cuando están culminando en el último año, se les pueda apoyar para poder tener un apoyo económico para el proceso de elaboración de su documento, de su tesis. La convocatoria de admisión que emite la Secretaría de Educación Pública del Estado también está abierta para las normales, preescolar, Francisca Madera Martínez, primaria, profesora Leonarda Gómez Blanco y rural, licenciado Benito Juárez.
Por otra parte, recuperan vehículos con reporte de robo en Nativitas, Teacalco y 3 municipios más. El uso de herramientas tecnológicas de rastreo y ubicación permitieron que la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, recuperara 5 vehículos con reporte de robo en conjunto de los patrullajes que realizan policías estatales en la entidad tlaxcalteca, resultando en la ubicación de un automóvil modelo 2005 color gris con placas del estado de la Ciudad de México, una camioneta marca Nissan modelo 2015 con placas también del Estado de México, una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2002, un auto tipo Suru color negro modelo 1992 con placas de la Ciudad de México y una moto color guinda modelo 2012 sin placas de circulación. Los vehículos recuperados en los municipios de Santa Apolonia Teacalco, Apizaco, Huamantla, Nativitas y Santa Ana Chautempan fueron puestos a disposición ante la autoridad competente para el proceso legal con la finalidad de ser entregadas a sus propietarios. Dentro de otra de las notas y pasando a otra de las regiones, dentro de lo que es pues la información que cada tercer día le vamos dando a conocer, le comento que se registra en Tlalancaleca agresión de huachicoleros contra militares. En la comunidad de San Francisco Tlaloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca, se presentó un tiroteo entre elementos del ejército mexicano y un grupo de huachicoleros durante las primeras horas de este lunes, después de que los uniformados ubicaran camionetas cargadas con combustible. Los hechos se registraron alrededor de las 4 de la mañana, cuando los delincuentes se vieron descubiertos y emprendieron la huida al centro de la población, abriendo fuego contra los militares que realizaban un recorrido por la zona hasta que lograron evadirlos y huir con rumbo a la comunidad de Atotonilco, perteneciente a Tlaxcala, sin que se reportaran detenidos. Por su parte, vecinos de la comunidad hicieron un llamado a las autoridades de Tlaxcala para que refuercen la vigilancia dentro de aquella zona e impedir la fuga de los delincuentes hacia pues municipios o comunidades de aquella entidad. Por otro lado, en una más de las notas, en Texmelucan se incendia camioneta con contenedores de combustible. La mañana de este martes se incendió una camioneta pickup que transportaba 4 contenedores de combustible robado, al parecer diésel. El incidente se registró en el paraje conocido como Los Delfines de la colonia Las Rosas de la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepaclasco, en el municipio de San Martín Texmelucan. Al respecto, el director de Protección Civil, Gavino Ramírez Cortés, informó que se recibió el reporte del incendio a las 7:20 horas, por lo que al llegar al lugar se encontró a la camioneta Chevrolet cargada con los 4 bidones ardiendo en llamas. Asimismo, tras realizar una revisión en la zona, no se logró la detención de ningún probable responsable. Cambiando de información y yéndonos a otra más dentro de lo correspondiente a aquella zona y que por supuesto sucediera varias semanas, a inicios prácticamente de este mes, detienen a uno de los agresores a familia de la México-Puebla. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó este miércoles la detención de Orlando, de 37 años de edad, uno de los presuntos autores de la agresión a una familia en la autopista México-Puebla ocurrida el pasado 2 de mayo. Los agresores radicaban en el municipio de San Martín Texmelucan, y gracias a la denuncia anónima de un ciudadano a través del número de atención telefónica 088 sobre la operación de un grupo delincuencial que amedrentaba a los vecinos del barrio de Santa María Moyotzingo, se desprendieron diversas líneas de investigación. El señalamiento del vecino describía que el grupo delictivo estaba encabezado por 3 hermanos, quienes comúnmente portaban armas de fuego, y señalaban su probable relación con el ataque ocurrido en la carretera México-Puebla. Por varios días, la Policía Federal estableció un cordón de vigilancia en las inmediaciones de la zona, donde comúnmente se desplazaban los integrantes de este grupo delictivo, hasta que uno de ellos fue identificado la tarde de este martes. Se supo que esta persona portaba un arma de fuego, por lo que ante la comisión flagrante de un delito y sin realizar un solo disparo, fue detenido Orlando N., de 37 años de edad, quien ha sido identificado como presunto integrante de este grupo delictivo. Al imputado le fue asegurado un arma de fuego tipo escuadra, calibre 45, además de una bolsa con envoltorios con una sustancia granulada cuyas características corresponden a droga sintética.
Los avances en la investigación señalan que el detenido habría participado la madrugada del pasado 2 de mayo durante la agresión a una familia que detuvo su marcha sobre la autopista México-Puebla. Esta persona fue presentada ante el agente del Ministerio Público de la Federación en el estado de Puebla. Cabe destacar que la investigación continúa con la finalidad de capturar a todos los integrantes de esta agrupación delictiva. Asimismo, Sales Heredia aseguró que la investigación continuará con la finalidad de capturar a todos los integrantes de esta banda delictiva dedicada al robo a transportistas en esa región, aunque previamente autoridades de la Fiscalía General del Estado confirmaron la detención de Orlando Xolapa Sánchez, alias El Chivo, y dos de sus hermanos, quienes integran la banda criminal denominada Los Macacos y que operan en la zona de San Martín Texmelucan, señalados como presuntos responsables del asesinato de un bebé y el abuso sexual de las dos mujeres. Pues ahí esta situación, esta nota de la cual también previamente aquí le dábamos a conocer y que bueno, pues ojalá se lleguen a lo, pues al punto final, al punto clave dentro del cual, pues bueno, si son realmente los responsables, pues obviamente se aplique todo el peso de la ley contra estas personas. Cambiando de información y yéndonos de manera continua en este miércoles 17 de mayo y ahora dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, acusa regidor de Coronango bloqueo de edil contra servidores de oposición. Eulogio Toxqui Soriano, regidor de Ecología, aseguró que la edil de Coronango, Meli Macoto Chapuli, no le ha pagado su sueldo a pesar de que el pasado viernes consiguió una resolución del Tribunal Electoral del Estado a su favor y que por supuesto aquí también le dábamos a conocer, en donde se le ordenó a la munícipe priista pagarle los sueldos, prestaciones, aguinaldos y dietas que desde julio del 2016 no se le han emitido, a lo cual la edil advirtió la impugnación de dicha resolución, ya que el regidor presuntamente no se presenta a los cabildos ni a los eventos oficiales. Sin embargo, Toxqui Soriano aseguró que Macoto Chapuli beneficia a los regidores que son de su grupo, mientras que castiga y bloquea a los que son críticos, pues agregó que al igual que a su compañero de obras públicas, la edil ha suspendido sus salarios por no aprobarle los estados financieros, los cuales aparecen en cantidades elevadas cada mes sin comprobarse su destino, por lo que resaltó que al ser elegidos por el pueblo se tiene que vigilar que se apliquen correctamente. Pues ahí está la contraparte de este tema del cual en la emisión del pasado lunes le dábamos a conocer con respecto pues a lo que comenta ahí la edil Meli Macoto Chapuli en relación pues a la falta o a la inasistencia de los de las asambleas, de las actividades que bueno pues tienen lugar allá dentro del Ayuntamiento de Coronango. Veremos realmente qué es lo que pues ha venido sucediendo con respecto a este tema allá en aquel municipio. Por otra parte, asegura edil no tener reportes de robo de combustible en Xoxcla. Tras la entrega de despensas a jóvenes del municipio de San Miguel Xoxcla, el edil Miguel Ángel Hernández Ramírez aseguró no tener reporte alguno sobre el robo de combustible en su municipio, a pesar de estar en una zona geográfica muy vulnerable, ya que comunica con varios municipios como Coronango, Tlaltenango, Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, resaltó que eso no quiere decir que no se tomen cartas sobre el asunto, pues su gobierno está en constante comunicación con la Secretaría de Seguridad del Estado. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier acto delictivo en los que se vea involucrada cualquier persona o funcionario para realizar las investigaciones pertinentes y aplicar todo el peso de la ley y así continuar trabajando de la mano, sociedad y gobierno, para proteger a toda la comunidad. Y ya para ir finalizando con la emisión de este día, de este miércoles, Coronango, Domingo Arenas y Juan Cebonilla cumplen con obligaciones mínimas de transparencia. Cuauhtémoc Cruz Isidoro, coordinador del Observatorio de Transparencia con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana Puebla, dio a conocer en entrevista que de los 18 municipios en la zona metropolitana consultados, solo 4 tienen la obligación de tener un portal web por contar con más de 70,000 habitantes. Sin embargo, son 14 los que tienen el portal,
lo que de facto les obliga a poner a disposición los informes, aunque solo los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula tienen en línea sus informes de gobierno hasta el más reciente, mientras que Amozoc, Coronango, Domingo Arenas, Juan Cebonilla, San Andrés Cholula y San Gregorio Atzompa tienen uno o dos, y sus últimas actualizaciones son del 2015 y 2016, pero de acuerdo al portal en línea www.ladob.com.mx, los municipios de Chautzingo, Huejotzingo, San Felipe Teotlalcingo, San Miguel Xoxtla, San Salvador El Verde y Tlaltenango no tienen disponible ningún documento relativo al trabajo anual de sus autoridades. Pues ahí esta información respecto pues al tema de la transparencia dentro de cada uno de los municipios del el estado de Puebla prácticamente, y que bueno, pues también tienen que ver por ahí algunos pertenecientes al octavo distrito. De esta manera es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio informativo de noticias Salía en este miércoles 17 de mayo de 2017. Lo invito, como en cada emisión, a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes a través de este canal Metrópoli Televisión alrededor de las 9 de la noche, y por supuesto también a que visite también nuestras redes sociales, principalmente YouTube y Facebook. Ahí nos encuentra como Garco Producciones, y por supuesto ahí va a encontrar una información más completa dentro, pues no solamente a lo regional o a lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, sino de manera estatal, de manera nacional, incluso internacional. Así es que síganos en nuestras redes sociales, estamos como Garco Producciones, y por supuesto también está el portal de Metrópoli Televisión. Nos vamos, le deseamos una gran noche y lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo, esto fue Noticias al Día.